La nueva sede judicial en el 229 de la calle Real en San Fernando por fin ha abierto sus puertas tras 15 años de reivindicaciones por parte de los profesionales del sector y ciudadanos. Las obras para adecuar la nueva sede han tardado 9 meses y el traslado de los enseres de los antiguos juzgados de San José se han realizado con celeridad durante el fin de semana para que desde este lunes las instalaciones estén funcionando a pleno rendimiento. Una sede donde ya se han celebrado las primeras vistas y donde los ciudadanos pueden ir para solventar sus diferentes problemas. Se ha producido ese traslado en el día de, bueno, de ayer, ya empezó la actividad normal, ¿no? Según se desprende, bueno, de también los comentarios que me han llegado, no solamente, bueno, de fuentes oficiales, evidentemente, de la Junta de Andalucía en este caso, sino de profesionales que ya han acudido a las dependencias, bueno, pues bueno, con total normalidad a la actividad. Yo creo que es importante para San Fernando. Ha sido una apuesta clara y contundente de la Junta de Andalucía en un momento en el que la crisis impedía, bueno, poder invertir en nuevas infraestructuras en la Consejería de Justicia, y en San Fernando se ha sido sensible con esta necesidad. Son ya, si no me equivoco, casi 10 años los que llevamos esperando una nueva sede, y en este caso hoy, en el día de hoy, ya tenemos esa nueva sede, una nueva sede mucho más amplia, mucho más cómoda, mucho más moderna, a pie de nuestra calle Real, bueno, que permite, bueno, no solamente a los ciudadanos que puntualmente a lo largo de su vida tengan que acudir allí porque tengan algún problema judicial o bien simplemente al registro, bueno, precisamente al registro civil que se encuentran esas dependencias, pero también hay que pensar en los profesionales. Colegios como el de abogados han aplaudido esta nueva apertura y han apuntado a la normalidad con la que están transcurriendo las primeras jornadas. Aunque a pleno rendimiento, aún queda el traslado de toda la documentación que se producirá en los próximos días. Además, se ha habilitado un servicio express en el caso de que se precise alguna documentación específica. Esta nueva sede no solo mejorará la calidad de servicio para los ciudadanos, sino también para todos los profesionales ligados a este sector. Estamos pasando de una infraestructura en un edificio SABE municipal que llevaba ya mucho tiempo, que tenía falta o carencia de espacio, no solamente para los funcionarios, sino para poder desempeñar, bueno, con mayor facilidad los distintos juicios, al tener menos salas de vista, y ahora hemos ganado en todo. Hemos ganado en espacio, hemos ganado en que es más moderno, más funcional, más eficaz y por lo tanto mucho más cómodo para poder prestar este servicio público, que no es otra cosa que la Administración de Justicia, ¿no? Con la puesta en marcha de la nueva sede judicial, la isla zanja una de sus reivindicaciones históricas que se remonta a 2001, cuando se planteó la necesidad de construir un nuevo Palacio de Justicia en el entorno de la Magdalena.